En estas condiciones es como se encuentran los perritos del refugio del Cerro La Virgen. Su cuidado es excepcional y así quedó demostrado, ya que mientras visitábamos el lugar, una de las voluntarias llegó en su vehículo particular con el objeto de trasladar a los cachorros hasta su cita con la veterinaria para cumplir así con su calendario de vacunas. Yo soy voluntaria hace pero muchísimos años, o sea, ya ni me acuerdo desde cuándo, más de 10 años ya creo. Y yo hago generalmente todo lo de afuera al refugio, como hoy día que estoy llevando todos los cachorros a sus vacunas, ¿ya? Llevar los perritos cuando están heridos o cuando llegan acá, en tratamiento también, pues los llevo al veterinario. Son más de 300 perros que a diario reciben atención veterinaria, alimentación, cuidado y por sobre todo amor. Un trato digno que se complementa con un proceso de recuperación, rehabilitación y adopción que permite asegurar el bienestar de estos perritos, que en algunos casos llegan en muy malas condiciones. Nosotros rescatamos en malas condiciones, rehabilitamos y damos en adopción. Esa es nuestra labor. Por supuesto, tú comprenderás que no todos se van a dar siempre en adopción. Entonces, algunos van quedando, los negritos, los que nadie quiere, los viejitos, esos van quedando. Es cierto, la alimentación para los animales ha subido de precio, como todo lo demás. Sin embargo, en este lugar, pese a ser una preocupación, no representa un conflicto, ya que la red de apoyo del refugio ha sabido responder a esta necesidad. Allí están esterilizados, están vacunados, están con su ficha médica. Si alguien quiere, eso quiero dejarlo claro, si tú vienes acá a adoptar, no es que tú vengas y te lleves el perrito que quieras. Nosotros se hace una entrevista, se llena un formulario, se va a revisar la casa, porque de repente la gente me dice, ya, pero ¿por qué no lo quieres? Es que no lo quiera dar. Tiene que haber un proceso, si son vidas, no son objetos. Ahora, si usted quiere hacer un aporte para que estos pequeños continúen recibiendo cariño, alimento y cuidado veterinario, lo puede hacer llegando con alimento hasta el mismo refugio del Cerro La Virgen.